Yo tengo que deciros algo. Ayer falleció un amigo mío con 50 años. Una muerte súbita, un ataque al corazón o un ictus, aún no lo sabemos. Un hombre que era inquieto en las cosas de Dios. Y, ostras, no sé si que se quedó con alguna deuda de perdón, alguna deuda de arreglar con Dios y con los hombres. Y como me ha afectado tanto, 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 me he propuesto el predicar los fundamentos de la fe cristiana, porque pienso que los olvidamos. Amén. Los olvidamos, ¿verdad? Y os voy a contar algo. Yo esta mañana he predicado del perdón en mi iglesia. Hoy voy a predicar el mensaje que a mí me cambió la vida, o uno de los mensajes que a mí me cambió la vida. El texto que hizo que, bueno, os cuento. Yo fui un drogadicto, un hombre que no aparecía por su casa durante 3 días, que le buscaban por las comisarías y los hospitales, que llamaban a los hospitales a ver si estaba allí, si había tenido alguna sobredosis. Las comisarías también eran un lugar donde mis familiares frecuentaban para ver si había caído en manos de algún policía, había hecho alguna fechoría, había robado algo, había hecho algo. Ese fue alguien que creo que estaba en este cuerpo, ahora no me puedo ni reconocer en eso, en todo eso. Sufrí 2 sobredosis, el Señor me guardó la vida. Y un día entré en una iglesia y dije, no creo en nada de lo que dicen aquí, es más, no creo en Dios. Pero si es verdad, quítame esto que tengo, porque yo no podía ver la noche, no podía ver el día, tenía que consumir constantemente, irme de fiesta, coger una guitarra, liarme de juerga todo el día, todo el día, todo el día. Y en ese mismo momento, un hombre que era tartamudo predicando, predicaba, yo me levanté, oraron por mí y a partir de aquel día mi vida cambió. Me dieron una Biblia y me pusieron en una iglesia, estuve allí con mi familia, escuchaba a los predicadores, me bautizaron a los 2 meses aproximadamente, 2 meses. Y a los 2 o 3 meses más me dijeron que me levantaban como un diácono para predicar la palabra. Imaginaros, en 4 o 5 meses yo pasé de consumir droga a predicar. Y eso no es mérito, eso es el Señor, ¿no?, que lo hizo. Y yo dije que yo, ¿cómo voy a predicar? Sí. Bueno, en fin, tuve que aceptar en lo que creía que la voz del siervo era el llamado de Dios. Empecé a buscar al Señor, predicaba la palabra. Pasaron meses, un año y aproximadamente el año y medio por ahí, yo predicaba la palabra, iba a iglesias a predicar la palabra, pero yo no conocía al Señor. Hasta que me encontré con este texto y vi que lo que me estaban diciendo era toda mentira. Es un mensaje de Jesús, las palabras de Jesús, las palabras sencillas de Jesús. Y quiero pasear por ahí para poner fundamento a nuestras vidas, ¿os parece? Amén. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Capítulo 13 de Lucas. Verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois.
Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y no es de extrañar de que el verso 31 diga así: aquel mismo día unos fariseos llegaron diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Es decir, que este mensaje que estaba predicando Jesús provocó la ira de los infiernos. Este sermón, esta verdad bíblica expresada al pueblo, provocó que Herodes quisiera matar a Jesús. Herodes no era romano, no está hablando de Pilato, no está hablando de las fuerzas de los inconversos, está hablando del reino de la religión, del reino de Israel. Herodes quería, por medio de saber lo que Cristo estaba predicando y con la presión de los fariseos, quería matar a Jesús. Tan importante es este texto. Este texto te puede salvar la vida. A mí me la salvó. Yo creía que era un converso hasta que leí este texto. Yo creía que estaba siguiendo a Cristo hasta que leí este texto. Yo creía que era un cristiano hasta que leí este texto, cuando este texto dice claramente así: después que el padre de familia, verso 25, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta. ¿Quién empezará a llamar a la puerta? Los que creen que aquella es su casa. Gente que cree que aquella es su casa, estará llamando a la puerta. No entenderán por qué la puerta está cerrada. ¿Y cuál es la gente que cree que la puerta del cielo es su casa? ¿Los inconversos creen que la puerta del cielo es su casa? No. No, pues sí. La gente que veis en discotecas y este sábado gastando su vida en drogas, en alcohol, en borracheras, ¿creen que es la puerta del cielo es su casa? No. ¿Quién cree que la puerta del cielo es su casa? La gente que mañana va a ir a las iglesias por la mañana. Así es. La gente que tiene una Biblia en casa. La gente que se cree que por ser una casa, un padre de familia, una casa normalita, cree que va a ir al cielo. Esos son los que van a llamar a la puerta y Jesús les va a decir. Estos dicen, Señor, ábrenos. ¿Y qué responde Jesús? No sé de dónde sois. No sé de dónde sois. No lo digo yo, mira, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas palabras, no las dice un pastor. Estas palabras no las dice la Iglesia del Camino. Estas palabras no las dice un predicador, ni siquiera un apóstol. Estas palabras las dice el Verbo. Aleluya, aleluya. Cristo, Dios hecho hombre. El que conoce todas las cosas, el que ya sabe el futuro, sabe el presente, conoce lo de porvenir, él dice, y llamarán, y yo les diré, no sé de dónde sois. Y sigue y dice, entonces comenzaréis a decir, escuchad, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Le conocían? Han bebido y comido delante de él. ¿Saben quién es? ¿Usted sabe quién es? ¿Hijo de José y de María? ¿Nacido de una virgen? ¿Conocen que hay una Biblia, que hay un cielo, que hay un infierno? ¿Conocen que Dios es amor? ¡Le conocen! ¡Han comido y bebido! ¡Y en sus plazas enseñó! ¿Y qué les dirá él? Verso 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois,
apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Valga la expresión, hacedor de maldad significa los que sin mis mandamientos os conducís. Los que no cumplís mi ley, maldad es anomia. Esto para otro día. Y ahora dice allí, será el llanto y el crujir de dientes. Llamar a la puerta de una casa que crees que es tuya y no poder entrar. Si sé, yo te seguí en la tierra. Yo sé quién eres. Yo he leído la Biblia. Yo he ido a una iglesia. No sé quién eres, dice Cristo. Aleluya. Apártate de mí. Esta es la introducción a lo que tengo que compartiros para poneros en contexto. Y ahora vais a alucinar. ¿De dónde viene este mensaje? Este mensaje viene de una pregunta de alguien que lo acabamos de leer. Dice la Biblia, verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Porque no hay otra manera de enseñar. ¿Cómo? Iker, Nico, no hay otra manera de enseñar. Lo voy a repetir. Richard, no hay otra manera de enseñar. ¿Cuál es la manera correcta de enseñar? Padres de familia, Tania, tienes hermanos y tendrás sobrinos y será precioso y podrás enseñar. Todos nosotros tenemos familia que enseñar. Es increíble lo que os estoy hablando. La única manera de enseñar bíblicamente, María, todos nosotros, es encaminándose a Jerusalén. Ayúdanos, Señor. ¿Y qué le esperaba en Jerusalén? La muerte. La muerte. Así es. Jesús iba por las ciudades y aldeas enseñando, pero siempre con la mira ¿de qué? De Jerusalén. Su mira no era la tierra, su mira no era Netflix, su mira no era el sofá, su mira era que se encaminaba hacia un lugar, hacia la cruz. No hay otra manera de enseñar bíblicamente. No hay otra manera de enseñar a nuestros hijos que encaminados a Jerusalén. No hay otra manera de enseñar a nuestros semejantes que encaminándose a Jerusalén. No otra manera de enseñar a las ovejas que encaminándose a Jerusalén. No soportéis a un hombre que predique que no se encamine a Jerusalén. Iros, huid de ese lugar. Y si este es este lugar, estáis tardando mucho en iros. No soportéis a ninguno de estos hombres que no se encamine a Jerusalén. Ahora sí, su vida está encaminada a Jerusalén. Aleluya. A la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Cuando estaba enseñando, verso siguiente, y este es el texto. Vaya mensaje. Alguien le dijo, Señor, ¿qué? ¿Lo veis? Son pocos los que se salvan. ¿Estáis aquí? Sí. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Escuchadme. Porque estamos aquí por esto, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. ¿Estamos aquí por esto o no? Porque creemos que hay un cielo y un infierno o no. Amén. Creemos que hay una vida eterna y una eternidad de perdición. ¿Lo creemos o no? Pues este hombre estaba tan preocupado que escuchándole, le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué le está preguntando esto? Porque el mensaje de Cristo es tan extremista que dice, aquí nadie se salva. Así es. Aleluya. Le está preguntando entonces, ¿quién se va a salvar? Si estás predicando esto, ¿quién va al cielo? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Verso siguiente. Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no entrarán. Lo adelanto para luego finalizar con esto. Procurar entrar en el cielo no te salva. Tachán, otra oportunidad. Procurar entrar en el cielo no te salva. No te salva venir a la iglesia. No te salva ser un cristiano nominal. No te salva ser un buen padre ni una buena madre. No te salva. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué aquel hombre le preguntó eso?
Madre mía, señor, se ponen los pelos como alfileres. ¿Por qué aquel hombre le preguntó esto? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Nervioso, ofendido, angustiado. ¿Pero quién se salva entonces? ¿Por qué le preguntó esto? ¿Sabe por qué le preguntó esto? Porque lo escuchó predicar. Gloria al Señor. Es tan sencillo como esto. Y quien escuchaba predicar al maestro decía, entonces, ¿quién se salva? Hay estos predicadores que hacen la puerta muy ancha. Y que todo el mundo va al cielo. Y yo salí de una denominación donde se preguntaba cada tarde, ¿cuántos se van al cielo? Levanten la mano. Y todos levantábamos la mano y ninguno se iba. O muy pocos. Aleluya. Le escucharon predicar. Y al escucharle predicar, sí, le preguntaron, entonces, ¿quién se salva? ¿Y qué le escucharon predicar para que le preguntaran esto? Bueno, esto es genial, porque nosotros, leyendo la Biblia, podemos saber qué predicó para que la gente se ofendiera tanto que le preguntara esto. ¿Y qué predicó? ¿Por qué se preguntaron esto? Tenemos que ir al principio del capítulo 13 de Lucas. Esto predicó Jesús. Capítulo 13, os lo voy a contar lo más breve posible. Verso 1, capítulo 13. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Os lo cuento muy sencillo. Había habido en ese tiempo como una sospecha de juicio porque Pilato había mezclado la sangre de galileos con otra gente y estaban discutiendo todo esto cuando dice la palabra del Señor. El verso 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, atención, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, a estos que Pilato los ha enjuiciado de esta manera, estos que han padecido de esta manera, Jesús dice, ¿creéis que estos que han padecido de esta manera son más culpables que todos los galileos? La respuesta, verso siguiente. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¡Aleluya! ¡No! No son más culpables por haber padecido tanto. Seguidme, que esto es muy importante, ya veréis dónde vamos, ¿eh? No, no son tan culpables, son igual de culpables, aunque unos no padezcan y los otros hayan padecido mucho. Si no os arrepentís, galileos, pereceréis igualmente. Sí, eso. Vais a perecer como ellos. Atención, siguiente verso, lo leemos desde aquí. O aquellos 18, fijaros de este juicio. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Una torre había en Siloé, y aquella torre se desmoronó, y cayó sobre 18 personas, y aquellas 18 personas murieron al acto. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan, ¿dónde dice? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Que por qué antes hablaba de Galilea? Y ahora habla de Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque en el contexto Galilea era una ciudad de mezcla. Eran los mezclados, los tibios. Dice Galilea de los gentiles, lo dice la palabra del Señor. Gente que, bueno, va a la iglesia, pero va. Gente que a veces va a la iglesia, a veces no. Como nosotros decimos, hay iglesias falsas, los galileos. Los galileos son esos que no siguen la palabra, los galileos. Pero ahora no habla de los galileos, habla de una torre que cae en Siloé y no habla de la gente de Galilea. Dice, ¿os pensáis que eran más culpables los que murieron aplastados? Ahora dice, que todos los hombres que habitan, ¿dónde? ¡En Jerusalén! ¿Saben qué está diciendo? ¿Os pensáis que son más culpables aquellos que están todo el día en el templo? Está hablando de ti. Está hablando de Tania, está hablando de mí, está hablando de Nico, de Jessica,
Está hablando de Iker, de Mirela. ¿Os pensáis que aquellos que les cayó la torre son más culpables que vosotros que os creéis que me estáis siguiendo? Aleluya. ¿Los que estáis en el templo lloráis? Aleluya. ¿Los que tenéis la Biblia y la leéis? ¿Os creéis que eran más culpables que dice Cristo? Y os digo que no. Si no os arrepentís, así es, pereceréis igualmente. Así es. Escuchad. ¿Entendéis la pregunta de aquel hombre ahora? ¿Entendéis por qué pregunta entonces quién se salva? ¿Lo entendéis? No está hablando de los tibios. Habla de los tibios y luego habla de los de Jerusalén, nosotros. Escúchame. Mira, hermano, amigo, el arrepentimiento no es una cosa que sucede un día. El arrepentimiento es una cosa que sucede cada así día. Es. Si te crees que por estar en la iglesia del camino te salvaste, si no te arrepientes cada día, te vas al infierno. Y esto es fundamento. Fundamento bíblico. Esto no es irse por las ramas. Esto es fundamento bíblico. Si no te arrepientes cada día. No, pero es que yo soy de la iglesia del camino. No es que mi pastor es el Mark. No, pero es que nosotros, si no te arrepientes, aleluya, te vas al infierno. Así es. Esto es lo que dice Cristo. Aleluya. No habla de los galileos, habla de los de Jerusalén. No, pero es que yo he estado en Jerusalén, ¿eh? No, pero es que yo, no, pero es que vi esto y vi lo otro. Si no te arrepientes, así es, te vas al infierno. Así es. Y yo no me quiero ir al infierno, hermanos. Aleluya. Yo no quiero ir para el infierno. Aleluya. ¿Entendéis ahora por qué le pregunta aquel hombre? Entonces, ¿quién se salva? Aquel hombre era de los de Jerusalén. De los que busca a Dios. Y se veía el que busca a Dios fuera de la salvación. Es la manera que tiene Dios para provocarnos al arrepentimiento y a la santidad. Antes, si no os arrepentís, vosotros, aquí en Teruel, os vais al infierno todos. Aleluya. Y si no me arrepiento yo cada día, me voy al infierno. Aleluya. ¿Seguimos? ¿Seguimos un poco más? Sigue. Dijo también esta parábola. Atención aquí. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Seguimos. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Otro verso. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Dijo esta parábola para enseñarnos la salvación. Aquel hombre por eso preguntó lo que preguntó. Un hombre tenía una higuera en una viña y pasaba a buscar fruto de aquella higuera y no lo hallaba. Y veía que esa higuera inutilizaba la tierra. Y le pregunta al viñador, oye, ¿qué hacemos con esto? El hombre dice, córtala. Y dice, espérate, voy a abonar un año más. Aleluya. Y si da fruto la dejamos, pero si no, ¿qué? La cortamos. Y si tengo una mala noticia, Jesús no corta por el tronco. Porque la Biblia dice que si el tronco fuere cortado, todavía hay en él esperanza. Cuando Jesús corta, dice Juan el Bautista, el que viene tras mí tiene el hacha puesta en la raíz. Aleluya. Y donde él corta, no crece nada. La intención del viñador es cortarte. Oh, no. Pero escúchame, ¿no veis algo raro en el pasaje? Sí, extraño. ¿No veis algo extraño en el pasaje? Hay algo muy raro. Yo estaba leyendo esto, me acuerdo, en el mercado de Bonavista, en Tarragona. Fíjate qué cosas, qué coincidencias, qué casualidades. Allí es donde yo y Pepín, el hombre que murió ayer, el amigo que murió ayer, desayunábamos cada mañana juntos. Y yo leía este texto y no entendía el texto. Y volví para casa, agarré a mi suegra, volvimos para casa con la furgoneta después del mercado. Y yendo para casa con la furgoneta pasas por Vilafranca del Penedès.
Vosotros, cuando vais a Barcelona, pasáis por allí. Y si miráis a derecha e izquierda, hay un montón de viñas. Y si miráis, todas son aparceladas perfectas, una al lado de la otra, con una simetría brutal, tremendo, precioso. Y ahora entendí el pasaje. No dice que hubo un hombre que tenía una viña. Dice que había un hombre que tenía una higuera en medio de una viña. Ahí cuando vi esto, hermanos. Y yo pensaba, ¿qué haría aquí en medio una higuera? No pinta ni en cola. No, que como una higuera en medio de una viña, no entiendo nada. Si una higuera la pones en medio de una viña, rompe el paisaje. Y querido amigo y hermano, esa higuera somos usted y yo. Aleluya. Que constantemente rompemos el paisaje de su bondad. Aleluya. El paisaje de su santidad. El paisaje de su amor. Pero Él te permite estar en su viña con una condición. ¿Que des fruto? Aleluya. Es como te permite estar. Al menos, ya que rompes el paisaje, lo mínimo que puedes dar son higos. Lo mínimo que puedes dar es fruto. Ya no te corta, que te tendría que cortar, me tendría que cortar. Porque rompemos el paisaje de los ángeles, rompemos el paisaje de la santidad constantemente. Pero Él nos permite estar en su viña si damos fruto. Porque mi Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo bien que hablen, no por si van a la iglesia, no por si hace 40 años que han estado bautizados, no dice eso la Biblia. Dice que por sus frutos los conoceréis. Y esto es evangelio. Aleluya. Esto es fundamento, claro, aquí no se ven los fundamentos. Bueno, aquí tenemos hombres que trabajan en esto. Los fundamentos de una casa no se ven. Pero es lo más importante de la casa. Lo más importante de la casa no son las paredes hermosas que están puestas, las racholas que valen un dineral. Lo más importante de la casa no es la televisión de 70, ni el sofá que estás disfrutando. No es eso lo importante de una casa. Lo importante de una casa son los fundamentos. Y esto es fundamento. Te permite estar en su viña si das fruto. Y tú sabes que no lo estás dando. Y la intención del viñador es cortarte. Pero dice, déjame que cabe un año más. Gracias, Señor. ¿Será este tu año? ¿Será tu año este? Pregunto. ¿Será este tu año? Porque el Señor ha dicho hoy, déjame que cabe un año más. ¿Y qué dice? Que la abone. Oh, ¿sí? ¿No lo habéis entendido? ¿Sabéis lo que es abono? Abono es la miseria de los animales. Sí, Señor. Porque la manera que tiene Dios para estimularte a que des frutos abonándote son las cosas que no queremos. Lo que apesta en nuestras vidas. Aleluya. Aquello que viene un problema y no lo quieres. Ese es el abono de Dios para que tú des fruto. Pero es que lo tenemos todo tan a la mano. Nos va todo tan bien. Todo está tan controlado. Que Dios tiene que enviar abono a ver si de alguna manera das fruto. ¿Qué cosa tan grande tiene Dios? Que el excremento que huele mal es lo que fabrica el fruto que es dulce. Así es. ¿Alguien pide paciencia? ¿Alguien pidió paciencia? Sí, Señor, en un culto, dame paciencia, pero dámela ya. ¿No entendéis? Sí. Lo voy a repetir. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No se pide así. Cuando pides paciencia, que es un fruto del Espíritu, ¿qué provoca el Señor? Provocará cosas para que ejercites la paciencia. Bendito Dios. Si le pides tener más amor, provocará que te odien para que puedas amar. Aleluya. Y provocará que ese amor no venga a tu vida. Para que puedas soportar y dar fruto. Te permite estar en la viña. Si das fruto, si no te corta. Aleluya. ¿Ahora entendéis? No, pero yo soy yo. Yo hasta aquí. Yo me pongo esta barrera. Bueno, pero que lo haga otro. Bueno, pero a mí no me manda esto el Señor. Bueno, pero como el Señor se fije en ti
y empiece a mandar abono, no sabrás cómo quitártelo de encima. Porque si no, te va a cortar. Nos permite estar en su viña. Aleluya. Gracias. Nos permite estar en su viña siendo higuera. Aleluya. No te, escúchame, no te está pidiendo uvas. Sabe que no las puedes dar. Pero al menos te está pidiendo higos. Lo mínimo. Los mínimos de Dios. Los mínimos. Los mínimos. Apartar el mundo de tu vida. Enseñar a tus hijos la verdad bíblica. ¡Lo mínimo! No te está pidiendo que vueles como Gabriel ni como Miguel. Sabe que no lo puedes hacer. Aleluya. Pero los mínimos. Ahora entendéis por qué aquel hombre escuchó todo esto y dijo, entonces, ¿quién se salva? ¿Dónde está el resolver el problema? Pon aquí para que se quede, Iker, el verso número del 13. Verso 24. Termino. Esforzaos para entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán entrar y no entrarán. Tengo una mala noticia. Hay gente de aquí, no de aquí, hay gente de las iglesias que no está procurando entrar. No entrar. Pero hay gente que sí está procurando. Bueno, con procurar no basta. No basta con procurar. Miren, el mismo Jesús dice, hay una puerta estrecha y una puerta ancha. La puerta ancha, muchos son los que la hallan. La puerta estrecha, pocos son los que la hallan. De los pocos que la hallan, unos procuran y muy pocos se esfuerzan. De los pocos, pocos. Lo voy a repetir, puerta ancha, muchos son los que la hallan, porque la puerta ancha también está en la iglesia, ¿eh? Ya lo harán los demás, ya ayunarán los demás, ya orarán los demás, puerta ancha. Hay otros que han encontrado la estrecha, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar, pero procuran, no entran. ¿Dónde está el dilema aquí? Bueno, en el verbo que usa Cristo, esforzaos, porque esforzaos no es procurar. Aleluya. Hay gente que procura pero no se esfuerza, espera. Perdona, ¿y sabes que no está diciendo esforzaos? ¿Sabes que en el griego original, ¿sabes cuál es la palabra que usa Cristo aquí? Agonizomai. ¿Saben qué significa agonizomai? Agonizad para entrar por la puerta a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Así es. Agonía. Agonía. A sufrir. Y yo no sé si has entendido el mensaje de la cruz. Increíble. Pero es un llamado a la agonía. La agonía, ¿en contra de quién? En contra de ti. De tus deseos, de tus opiniones, de tu forma de pensar, de lo que tú quieres. ¡Agonía! ¡Aleluya! Es que yo quería esto. ¿Y tú quieres que Cristo lo quiera? ¡No! Cristo no quiere lo que tú quieres. Tienes que querer lo que Él quiere, lo que Él quiere. Mira, la puerta angosta, estrecha, es tan estrecha que no cabes tú con tu ego. Así es. O entra tu alma, porque tú con tu ego no entras. Así es. Agonizad para entrar por la puerta angosta. Aleluya. Ese es el texto original. Así es. Agonizad, porque procurando no se entra. Aleluya. Y esto es fundamento, ¿saben? Cuando yo vi esto, dije, ¿qué me están contando esta gente? Si cada tarde aquí todos nos vamos al cielo. Y mi Señor dijo que solo los que agonizan van al cielo. Agonizar. Cambiar un día de trabajo por un día de ayuno. Agonizar. Que cuando se os toca el bolsillo no sois los mismos. Agonizar. Que cuando se os toca la familia no sois los mismos. O las diversiones de vuestros hijos. A nosotros vale, nos amargamos, pero los hijos no. ¿Cómo amargar a los hijos? El enseñarles el Evangelio de la verdad es la mejor herencia. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Agonizar. Así es. No, pero es que lo veo sufrir y entonces... Agoniza. ¡Aleluya! Ayuda. Estás procurando, no estás agonizando. Y los que procuran no entran.
No lo digo yo, por favor. Fijaros aquí, no soy yo. Fijaros lo que dice. Muchos procurarán entrar y no entrarán. No podrán. No van a poder. Y allí será el llanto y el crujir de dientes cuando estemos delante de la puerta y toquemos. ¡Qué horror! Llamar al trono de la gracia y que no se te abra la puerta. Ay, Señor. Haber procurado toda una vida ser cristiano y no llegar al cielo. ¡Qué horror! No sé si sentís lo que yo siento. ¡Es un horror! Es verdad. Y esto es fundamento. No lo dijo un apóstol. Sí. No lo dijo Pablo. No lo dijo Pedro. No lo dijo Juan. No es una revelación. Cristo, el que sabe los que entran, cada uno de ellos, los conoce. Dice, muchos procurarán y no entrarán. Brutal. Esto es el fundamento de la vida cristiana. El asesinato del ego. Aleluya. Eso es tomar una cruz, subir a un monte y morir. Asesinar el ego. Y os digo una cosa, no, el asesinato del ego no es una amargura, ¿eh? Porque cuando alguien está ejercitado en eso, es feliz llorando. Solo me entenderán muy pocos aquí, yo lo sé. Es feliz llorando. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando alguien es feliz llorando, el Señor se acerca. ¡Se acerca el Señor! Aleluya. ¿No os pasa que estáis en el cine y que estáis bien, tenéis dinero? Ay, me falta algo. Y a veces viene el abono, una pena, un dolor. Uno empieza a doblegar las rodillas porque el Señor tiene sus formas para que dobleguemos las rodillas. Así es. Y ocurre algo dentro. Uno se libera de sí mismo. Así es. Es verdad. Sí. Deja las cosas delante de Él. En tus manos están, Señor. El asesinato del ego. Abonados con la miseria de los animales por ver si damos fruto. ¿Os pensáis que son más culpables los de Galilea? Vais a perecer igual. Están en el mismo lugar que los hipócritas. Escúchame, tú procuraste entrar y no has entrado, estarás en el mismo lugar que los hipócritas, que los inconversos, que los que hoy están en discotecas, en el mismo lugar. Y pasarte una vida en una iglesia para estar en el mismo lugar. ¿Os pensáis ahora los de Jerusalén? Ah, que como ha caído la torre, ha venido el juicio de Dios. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Bendito Dios. Ayúdame. No lo ha dicho un apóstol, un profeta. Ayúdame. Lo ha dicho Cristo. Ayúdame. Así que no sé si alguien hoy en esta tarde especial de sábado, aquí en este lugar, quiere saludar a la agonía. Aleluya. Y darle un saludo a la agonía. Y es divertido, divertido no es la palabra. Se es feliz agonizando. Aleluya. ¿Sí? Mi Biblia dice en la constitución del reino, dice mi Señor, dijo, bienaventurados los que lloran. Así es. Qué raro, ¿no? Felices los que... En el mundo dice, felices son los que ríen. Ajá. Jesús dice, felices son los que lloran. Así. Bendito Dios. Gloria a Dios. Eso es el saludo a la agonía. Aleluya. Agonía, aquí estoy, agonizad. Agonizad para entrar por la puerta. No cabe usted con su ego. No cabe con sus deseos. Señor, por favor. Con esa falta de amor al llamado. Perdóname. No cabemos. Perdóname, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Señor, no puede estar más claro. No puede estar más claro el fundamento de tu fe, Señor. Te pido perdón porque pongo barreras a tu llamado. Te pido perdón porque quiero que te gusten las cosas que a mí me gustan. Aleluya. Te pido perdón por cuantas veces no educo a mis hijos como debería. Aleluya, es verdad. Te pido perdón porque ver en la santidad un rollo. Aleluya. En la consagración algo amargo. Cuando tu Biblia dice que dulces son tus moradas. Aleluya.
Te pido perdón por creer que procurando me salvo. Te pido perdón por creer que los de Galilea están condenados y yo no. Antes, si no me arrepiento, pereceré igualmente. Te pido perdón, Señor. Aleluya. Muéstranos claramente dónde está la puerta angosta. Y no hagas que procuremos solamente, sino enséñanos a agonizar para entrar por la puerta angosta. Tu sacrificio se lo merece. Tu sangre se lo merece. Es verdad. Tu cruz se lo merece. Es verdad, Señor. Tu amor se lo merece. Tu padecer se lo merece. Tu vía dolorosa se lo merece. Tu Getsemaní se lo merece. Tu encarnación se lo merece. Ay, Señor. Ten misericordia de nosotros y haznos felices llorando. Guía a Iker y a Nico a la agonía. Aleluya. Guía a sus esposas a la agonía. Aleluya. A apoyar Amén. La verdad del Evangelio. Aleluya. Y haznos felices en ese trato, Señor. Amén. Te ruego que no cortes esta higuera. Amén. ¿Estáis conmigo, hermanos? Amén. Te ruego que no cortes esta higuera. Amén. Espera un año más, Señor. Amén. Abónala, riégala. Espera este año, Señor. Y si no diere fruto, córtala. Aleluya. Gracias por permitirnos ser higuera y estar en tu viña. Aleluya. Porque rompemos el paisaje, pero nos permites estar ahí si damos fruto. Aleluya. Gracias, Señor, porque este es el mensaje que hacía que Herodes lo quisiera matar. Aleluya. Y que el mundo de la religión te odiara, Señor. Amén. Gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. Aleluya. Amén. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Jesús es la puerta, ¿verdad? Pero hay algo que lo he entendido hace tiempo atrás, estando en la agonía. Dice el libro de Apocalipsis 3. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo que la puerta está en la puerta? Cristo está en la puerta y llama. ¿Sabéis por qué? Porque la puerta de la iglesia se ha hinchado. Todo vale. Amén. Jesucristo te ama. Este es el Evangelio. No es así. Es decir, la iglesia está tan contaminada que Cristo dice, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo está en la puerta de la iglesia y nos llama. Porque no hay un santo en la iglesia. Todo está corrompido. Así es. Y hay gente que utiliza este texto para evangelizar. Y no es así. Que el Señor nos ayude que no seamos como aquellos que dice, Señor, pero en tu nombre he hecho esto, lo otro. Es brutal, hermanos. Vamos a ofrendar. Gloria al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Yo estoy en la puerta y amo. Si alguien oye mi voz, y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídas que oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Amén a su palabra. Es brutal. Nada más, hermanos. La verdad que este es el mensaje, no hay otro.
Este es el mensaje. Saluda a tu hermano y da mucho que pensar todo esto, ¿eh? Ah, mañana sí, mañana nos vamos a Zaragoza. Hoy falta mucha gente, no sé por qué no han venido familia, pero bueno, mañana nos vamos a Zaragoza. Acompañamos a nuestro pastor. ¿El culto empieza a las 11? Sí, a las 11 empieza el culto. Pues salimos de aquí. Enviaré la dirección por el teléfono. Enviaré la dirección por el chat. Vale. ¿Vale? Sí, nosotros podemos salir a las 9.